Con su venia, diputada presidenta. Una y otra vez hemos visto cómo el presidente López Obrador ha pretendido aparecer en la boleta electoral del próximo año en un intento desesperado para que su figura acompañe a los candidatos morenistas y logren incrementar la votación a su favor que, como vimos en los resultados electorales del pasado fin de semana, se encuentra en un pronunciado declive. Una y otra vez, la oposición legislativa ha logrado frenar estas intenciones. No obstante, torciendo y utilizando maniqueamente la ley, propuso una consulta para que las personas decidieran si las instituciones de procuración de justicia deban proceder penalmente en contra de ciudadanos que ocuparon el cargo de presidentes de la República en sexenios anteriores, llevando a la justicia a la plaza pública, en un acto de linchamiento que responde a la inconformidad por la impunidad que reina en nuestro país. Debido a que Morena no alcanzó a juntar las firmas necesarias, el presidente utilizó la facultad que le otorga la ley y lo solicitó él mismo, lo cual dio como consecuencia que de inmediato la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviera que pronunciarse respecto a la constitucionalidad de la pregunta, el uso faccioso de las instituciones. Debemos hacer énfasis en que en el PRD es un cabal convencido de que la consulta popular, como pilar de la democracia participativa en nuestro país, constituye un derecho humano de participación política de las y los mexicanos y debe considerarse válido cualquier tema que no vulnere nuestro sistema constitucional y la democracia. Es por ello que consideramos que la consulta popular no puede tener por objeto la restricción de los derechos humanos consignados en la Constitución y los tratados internacionales, ni las garantías de su protección. Tampoco se puede consultar si las autoridades están obligadas a proteger derechos humanos, pues esta es su responsabilidad constitucional. A las y los mexicanos no nos corresponde decidir si se deben investigar actos delictivos que se cometieron en el ejercicio de la función pública. Ese es el cometido primordial de las instituciones, para el cual se estableció el pacto fundacional del Estado mexicano. Adicionalmente, en un momento dijimos, consideramos que esta consulta pone en riesgo los derechos que las y los ciudadanos tenemos como víctimas, porque si es cierto que se cometieron delitos en contra del Estado mexicano, entonces las autoridades están obligadas a restituirlos, ya que el deber de reparación constituye parte indispensable del derecho de acceso a la justicia y que tenemos todas y todos en este país. En este año hemos sido testigos cómo en los Estados Unidos le hacen el trabajo a este gobierno y viceversa, y ya han encarcelado por narcotráfico, lavado de dinero a dos exsecretarios de Estado en una situación totalmente inédita. Es por eso que en el PRD le exigimos al presidente que si tiene pruebas de que alguno de los expresidentes cometió un delito, los presente ante la Fiscalía General de la República, porque de lo contrario no solo se convertirá en cómplice de la corrupción, sino que estará violando el derecho de acceso a la justicia de más de 127 millones de mexicanos. Y eso, señoras y señores diputados de Morena, sí es un delito por el que debe ser procesado. Hoy esos 30 millones de mexicanos que votaron por él en el 2018 les dieron su confianza, no volverán a votar por ustedes. Bueno, por ustedes no votaron, votaron por el presidente.
a ustedes nada más les escurrió el voto. A perder la mayoría que hoy tienen en el Congreso y en los estados. Es a lo que Andrés Manuel López Obrador le tiene miedo, pavor, y por lo que quiere imponer su voluntad, pisoteando los derechos humanos de las instituciones y la Constitución. Eso es lo que se busca, seguir manipulando un proceso para seguir haciendo campaña desde Palacio Nacional. Es cuanto, presidenta.